Dice aquí de Colombia, Waldi y Pastora Consuelo, ¿qué me aconsejan? Al lado donde vivo descubrí que hay una bruja y eso me asusta, ¿qué hago? Yo le diría que tranquila, que el poder de Dios es mucho mayor que el poder de la bruja. Que si ore por esa persona, ore bendiciendo la persona, pidiéndole a Dios que mande a alguien a que le hable de él y de alguna manera clamando para que Dios toque a esa persona. No vamos a ser feos con esa persona, no le vamos a hablar mal, no la vamos a maltratar. Vamos a orar por ella para que Dios toque esa vida y deje de hacer daños. Importantísimo, Dios nos da el poder. Y ahora no nos puede tocar a cualquier persona. Yo la invitaría, yo la invitaría a tomar café y sí, pero es ahí de donde yo digo con respecto a la primera pregunta de las maldiciones de mi, que le claro, hizo su madre. ¿Qué fuerza la que debería la que debería estar con temor es la bruja, la vecina? Sí, claro. Es que ese es el concepto que a veces manejamos muy mal los cristianos. Ay, es que hay una bruja a la par de mi casa y me da miedo. No, no, que la bruja tenga miedo de que vive a la par mía. Y la influencia claro. que yo puedo tener con él, y el poder que está conmigo, y el poder de la palabra, y el poder del espíritu, y el poder de la oración. Así que la que tiene que estar preocupada y temblando es ella, y no los cristianos. Pero es ahí donde a veces enseñamos mal a la iglesia, y le metemos un montón de temores de acerca del mal, y el mal no tiene ningún poder sobre nosotros. El que debe temblar cuando nosotros llegamos a un lugar es el enemigo. Sí, claro, dice. ¿Sí? Pastor Delgado. Y no tiembla el enemigo. Porque el enemigo sabe que nosotros temblamos. Y como estamos temblando, él se aprovecha de esa situación. Pero el que tiene que temblar es el enemigo. Cuando tú reconoces quién tú eres en Cristo Jesús. Y saludamos al pastor Orlando. Qué bien que se nos une, don Orlando. Sí, allá. Qué bueno. Hablando el enemigo, mire quién aparece. Digo yo, ¿eh? Coyuntural. Vale que no lo escuchó. Yo creo que no te escuchó. No te oyó. Si no, ya hubiera dicho algo. No estoy escuchando todavía. Yo escucho. Bueno, ahorita cuando solucione la situación, entonces vamos a incluirlo. Está serio, está bien serio. Yo le diría a esta mujer, por último, que ella con oración puede bendecir a esa mujer para que venga alguien y le hable el Señor, o la puede sacar de ahí con oración. Es así de simple. O sea, costumbre vivir a la par de ella también. ¿Cuál es el problema? No, yo creo que es que, como hijos de Dios, uno tiene que entender cuál es nuestro papel. O sea, dice Juan en el capítulo 1 que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no prevalecen. En cuanto a la luz, vea usted un alma necesitada más bien y que usted puede contribuir en la liberación de una persona que está con conceptos cerrados en su cabeza y que usted tiene un poder mayor en usted, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, tenga paz. Así que más bien, vea cómo cambia esa vida. No sé si estoy de acuerdo con lo que dijo la hermana Consuelo, porque podemos orar por la bruja, ¿verdad? Orar todos los días, pedirle a Dios que se haga buena, que ella cambie, que reconozca al Señor Jesucristo y todo, pero puede ser que ella nunca cambie y siga siendo bruja y se muera bruja, ¿verdad? Y no es que no hubo poder en la oración suya o mía, hermana Consuelo, sencillamente Dios le da la capacidad a la gente de decidir, él no impone la salvación o el conocimiento de Jesucristo a nadie. Entonces, yo puedo orar. El problema es que, por ejemplo, la oración sería para usted, Jonás, entonces de que Dios le abra puertas para en algún momento encontrarse y empezar a darle pildoritas de la luz. Orar por ella, por su familia, que ojalá ella pueda ir a ese encuentro contigo y todo, pero no porque yo lo haga, creo que la bruja, no me contradigo, ¿sí? No porque yo lo haga, creer que ella va a cambiar, es que la hermana Consuelo afirmó que con nuestra oración ella va a cambiar, y eso es donde yo digo que puede que sí, puede que no, esa es la parte que yo nada más estaba... Sí, tiene razón, eso. Oh, qué manera. Yo, Juan Carlos, es que tiene razón, Pastora Consuelo. No sé si quieres decir algo más, ampliar o no. ¿Te quiere defender? No. Aquí no hay defensa posible. Está bien. Descanse mejor, como dicen. Excelente. Bueno, dice aquí doña Nora de Venezuela. ¿Cómo hago para romper una maldición que mi madre me lanzó? Pastor Alejandro, ¿qué le diría usted? Bueno, cuando llegamos a Cristo, yo creo personalmente que todas las maldiciones se rompen. Entramos a una dimensión de la bendición
Y si ella cree que esa maldición que fue dirigida a ella por su mamá tiene algún grado de poder o influencia, que ore simplemente. Está el poder del nombre de Jesús, su sangre que nos redime de todo pecado y su palabra que nos guía hacia una vida de bendición. Así que se toma de la palabra del Señor, ore, rompe con eso. Que a veces esa influencia no es ni siquiera lo que nos dijeron, sino lo que nosotros creemos que está influyendo en nosotros. Eso tiene que ver mucho con nuestras vidas. A veces le damos demasiada importancia a lo que la gente dice sobre nosotros, cuando deberíamos de darle más importancia a lo que las Escrituras y Jesús habla de nosotros. Es más grita más duro la palabra que las maldiciones. Y a veces nos quedamos dando vueltas a través de las maldiciones y dando vueltas y dando vueltas, cuando deberíamos de salir de ese ciclo y pasar al ciclo de la bendición, que viene a través de su palabra, de la presencia de su Espíritu, de la revelación de Dios sobre nuestras vidas y del poder de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección. A partir de ahí, lo demás yo creo que pierde importancia. Pastor Delgado. Yo estoy de acuerdo, porque cuando llegamos a Cristo, todas las maldiciones son rotas, pero el punto no es que las maldiciones, igual que cuando tú recibes a Cristo eres perdonado, pero ¿te has perdonado tú? Porque si tú no te has perdonado, tú sigues operando bajo ese peso de que culpable soy, cuando en realidad ya te perdonó el Señor. Las maldiciones todas se rompen cuando tú entras a Cristo, pero ¿lo crees tú? Porque si tú me dices a mí que tú estás en cualquier tipo de temor por lo que tu mamá te echó, quiere decir que tú no crees que ya eso que tu mamá echó sobre ti se ha roto. Por lo tanto, así como el hombre piensa de él, tal es él. Así que claramente que en Cristo estamos libres. Por eso, como dijo él, está correcto. Tenemos que entrar en las cosas de Dios y concientizarnos más de la palabra para poder llegar a tener la fortaleza espiritual de reconocer quién somos, qué tenemos y lo que teníamos. Entonces, ya la fe aplica para los dos lados, pastor. Está diciendo, bueno, que porque uno lanza la palabra de Dios y a veces como que la gente que le cuesta creer que lo que dice la Biblia es cierto, pero cuando se oyen cosas de esas se atemorizan. Si creen que esa maldición está activa, ¿puede atacarlo? Y al igual que uno cree en las promesas. Pero claro que sí. Todo lo que Dios nos da está sujeto a que se active a través de la fe. Creerlo. Si yo no creo, no importa lo que Dios haya dicho. Yo no lo creo, no lo recibo. Tengo libre albedrío y el derecho de escoger lo que yo quiera escoger. Dice doña Amelia de Panamá, pastora Consuelo, ya que interesante. Pastores, ¿qué creen de usar como cristianos, o sea, siendo nosotros cristianos, sitios de citas para conocer a otras personas, para hacer pareja por internet? ¿Qué le aconseja, pastora Consuelo? Pues yo los testimonios que tendría para ese tipo de citas son desastrosos. Ahora, yo sí creo que no nos podemos apartar de lo que dice Dios. Y Dios dice, no se unan en yugo desigual. Yo no sé si es que existe un ¿cómo se dirá? Como un link de estos, donde solamente se escriben cristianos para encontrarse con cristianos. En buena teoría hay. No tengo la menor idea. Pero siendo así, ¿cómo nosotros podemos asegurar que esta persona es realmente cristiana? O sea, yo sí creo que es importante conocernos como bien antes de pensar en realizar una relación con una persona como lejana. O sea, a mí me asusta eso. Si es que uno ve todos los casos que se presentan cada día, sobre todo en las mujeres que son asesinadas a granel y tuvieron una cita por ahí con cualquier persona que no sabían ni quién era, entonces yo creo que en eso hay que tener cuidado. Ahora, si existe un link de la iglesia y entonces ahí se apuntan todos los solteros y se apuntan todas las solteras y entonces ya sabemos que ha sido gente cuidada, que es gente sanita, que es gente que está trabajando, pues sería otra cosa, pero yo le pondría, me preocuparía. ¿Dónde está el trasfondo de esa persona? ¿De dónde viene? ¿Quién es? O sea, y aún para una simple cita podemos estar corriendo riesgos. ¿Piensan lo mismo? Que estamos hablando, sí. ¡Ey!
quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.